Actualmente trabaja en el departamento de posgrado de la Universidad Anáhuac y da talleres privados y pláticas sobre crisis existencial. Colabora como orientadora en pérdidas con la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es la conductora y creadora del programa de radio La Hora de Queque, o Queque, Queque, con Lalita Sánchez. Está trabajando en la edición de su libro sobre la efímera existencia humana y otros cuentos, así como en la creación del grupo ASIS, Cuidados Paliativos. Le apasiona la lectura, la música, el arte y la cocina. Comparte sus recetas en las redes sociales, en Lalita, mis recetas. Y su sentido de la vida, que es algo muy bonito que ella pone aquí, dice que es orgullosamente madre espiritual de Ramón y terrenal de Laura y Sara. Tanatología. La tanatología finalmente pues es la ciencia que ayuda al bien morir. ¿Están o no de acuerdo conmigo? Ay, no. Por favor, no. Porque acaban de modificarla y entonces me resurgió otra vez el nombre de Laura Sánchez, porque si no tendría que presentarme como Macaria. Porque era una negociación con la muerte que, bueno, no podría. Hoy, actualmente, la tanatología es la ciencia que te ayuda a bien vivir lo que te quede de vida. A bien vivir con dignidad, con amor, con respeto, rodeada de toda tu familia. Con caridad, con, claro, sí, con compañía. Esa es la tanatología hoy. Es la vida. Esto de vivir las etapas del duelo, para darle un sentido a mi dolor, es porque si estamos perdiendo, todo el tiempo estamos creciendo y perdemos, bueno, estar adentro de seno materno, crecemos y tenemos que irnos de nuestras casas para estudiar maternal, kinder, primaria, te vas desarrollando, vamos perdiendo juventud, perdemos a nuestro primer novio, ¿no? Ya arranquemos alguno que otro suspiro por ahí. ¿Qué más perdemos? Perdemos a veces la paciencia, a nosotros mismos nos vamos perdiendo, nos vamos convirtiendo en otra persona. Finalmente el proyecto que teníamos de base original de jóvenes, yo quería ser astronauta, actriz, bombero, presidente, sí, lo guardamos en un cajón de nuestra existencia y nunca más volvemos a tocar en la puerta. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a las circunstancias y adaptar a nuestro estilo de vida. Si decidimos hacer una familia, irnos al extranjero, o a lo mejor nos toca en la puerta una enfermedad, o un trabajo, o ¿por qué no la maternidad? En total, que vamos siempre, no me gusta decir perder, más bien me gusta decir ganando y aprendiendo. Finalmente el dolor es duelo y el duelo es dolor. Hoy presento mi temario, el tema número uno, entre el mito y el choro mareador histórico. ¿Sí? Así me gusta presentarlo, amo la historia, pero a veces nos podemos aburrir con algunos temas, fechas, nombres, que la verdad, dicho sea de paso, ahorita ya quién sabe si verdaderamente fue cierto los orígenes mitológicos de lo que fue la tanatología. En el tema 3, las etapas del duelo internacionales y a la mexicana, porque eso sí, nosotros le ponemos nuestro sello personal al dolor, al miedo, al coraje. Ahí voy, no me quiero adelantar. En el tema 5 tenemos los temas tanatológicos. ¿Qué ve la tanatología? ¿Solo la muerte? No, ve todas las pérdidas. Todo lo que para ti te haga perder el sentido de tu vida y te haga quedarte inmóvil y te haga pensar hacia dónde voy, ¿sí? ¿Qué más hago? ¿Qué me hace despertar todos los días? En el 7 vamos a ver la política nometoquista junto con las creencias y el ateísmo. En el 10, el arte de decir adiós y gracias, ¿sí? Adiós, hasta luego, hasta pronto, o aquí se termina, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe, ya más allá ya no entiendo, ¿sí? Y en el tema 16, el gran finale.
está de acuerdo con los números? Me perdí, me regreso. Una razón hay, exactamente. Es que así es la vida. La vida no viene a la carta. No viene uno, dos, tres. Lo puse de manera espontánea, como para jugar un poquito también con las perspectivas que puedan tener en la plática. Aquí tenemos a los dos hermanos gemelos, Hipnos, Tanus. Tenemos entre el sueño y la muerte, cómo van llevando también desde hace millones de años. Entendían así como que te dormías para siempre. La muerte, pues finalmente también se concibe como un sueño eterno. Y si es así, pues qué rico. El eterno descanso. Vemos aquí a Morfeo que te tapaba con tu cobijita rica. Y resulta que, bueno, vamos por la vida y elegimos pareja. Conste, elegimos pareja, ¿sí? Ahora sí ya está comprobado que no abres una cajita de cereal y la haces así, la sacudes y sale una pareja. No, no te sale. La eliges. La eliges porque te gustó, porque hubo atracción, porque te enamoraste, ¿sí? Porque te brillaron los ojos, porque te cambió la vida, porque querías ir de tu casa. Pero la elegiste. ¿Sí? Y de repente eso se nos olvida mucho. Y ya con el paso del tiempo, pues nos vamos transformando en Shrek y Fiona. ¿Quién sabe cómo? Entonces esos dos príncipes encantados, resulta que yo no te conozco. Lo que pasa es que nos vamos transformando con los daños, no con los años. ¿Sí? Ahí entramos al queque de las cosas. Bueno, ya casados con un flamante médico militar, ingeniero, matemático, super ama de casa, deportista actual, ¿no? Gran mujer abnegada de las películas de María Félix y del siglo de oro mexicano, tenemos plenitud, tenemos salud, tenemos dinero, entonces te quiero. Así sí, ¿no? Con todo lo sí, te quiero. Con la abundancia, te quiero, pero ¿por qué no? Y resulta que de la noche a la mañana, la vida que es bien canija, ya se me iba a salir bien canija, viene y te mueve completamente el entorno, tu estabilidad, tu equilibrio, tus valores, tu familia, tus amigos, y viene con esta nueva pregunta que tú no querías. ¿Pero qué crees? Esa es la vida. Responder, esa es la responsabilidad, saber responder con todo lo que tienes, con lo que eres en ese momento. Todo cambia, todo se mueve, eso es una ley universal. Yo no la puse, yo cuando ya estaba en este mundo, así ya estaba eso escrito, ¿eh? Nada ni nadie es eterno, nada ni nadie, ni las cuestiones materiales, todo se va acabando, ¿sí? Va cambiando de dueño, va pasando. Bueno, los brillantes, los diamantes, esos sí son eternos, chicas. La historia es de quien la cuenta, porque resulta que en una familia ya estás trabajando una pérdida y cada uno te cuenta una historia de la misma versión. Pero eso depende de la ventana que le toca vivir, del cómo, cuándo y dónde, del vínculo que estableces con eso, o con aquello, o con él o ella, que ya no es lo mismo, ya no lo van a tener. No hay negro y blanco, bueno y malo. Somos solamente gamas, somos circunstancias. Así es que ahorita les voy a quitar a todos la culpa que traigan por ahí. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que podemos en un momento determinado. Entonces, pues no te pueden calificar, eres bueno, ser humano, mal ser humano, brillas, eres opaco, porque te vive. Depende en dónde estás, quién te vea, dónde te muevas, en dónde te desarrolles, cómo te sientes, si te duele algo, si estás de buenas, si en la casa hay problemas. Por eso no pueden decir es bueno o malo. Hoy, para mí, ustedes son todos perfectamente impecables, porque desde acá sí se ven, brillan. Lo que te choca, te checa. Típico, ¿no? Pues ya está, que ya llegó el doctor Marván, dijo, no, a lo mejor yo soy impuntual, ¿sí? Todo lo que para mí no me gusta es que yo lo tengo casi siempre, casi siempre.
No juzgues el pasado con los ojos del presente. Y de verdad no se juzguen por no haber actuado así o pasado de tal manera, porque cuando viene el shock, como decía Freud, el primer golpazo, ¿no?, que termina el aso de la vida, ¿sí?, no piensas. Así cuando chocas, estás texteando y chocas con el de enfrente, dices, chingüentes, haz un mecha, ¿no? Entonces, ay, si hubiera visto que ya estaban frenando y no hubiera parpadeado para ver mi celular, no hubiera chocado. Pero no puedes ver ese pasado con los ojos del hoy. Porque en ese pasado tenías otras herramientas, otra forma, otro aprendizaje. La tanatología, los tanatólogos, descansamos esta parte de ayudarte a vivir con calidad y con caridad y con amor y envuelta en métodos. Mis métodos son la fenomenología y la logoterapia. O sea, yo tengo así como que hacer un escáner del que me va a ver y entonces ya veo pues por dónde va. Que como tanatólogos tenemos que saber qué dolor tiene, emocional o físico. Y en tres patadas tenemos que ver si lo podemos ver, si lo queremos ver, si hay contacto, si hay una posibilidad de entrar en su corazón, ¿sí?, y de salir juntos. El tanatólogo se entrega, señores. Nos entregamos todos. De alguna manera regalamos nuestros sentimientos y nos llenan de sentimientos. No hay forma así como de qué onda, yo te pongo una barrera. No, hay que abrirte. Y entre más mente abierta seas y menos te espantes, se llega a un mejor equilibrio con el paciente. De verdad que te necesita. La logoterapia propone que la última de mis libertades en esta vida es mi actitud. Puedo estar sin una pierna, puedo no ver muy bien, ¿sí? Puedo perder a mi pareja, puedo perder la... Carlos, viniste, qué emoción. En fin, puedo perder, ¿sí?, la confianza, la honorabilidad por un chisme que me inventan, ¿sí? Pero mi actitud me va a definir, ¿sí? Puedo estar así al borde ya de que me corten la cabeza, ¿sí? Pero yo, mira, bien digna, ¿sí? Mi dicho personal se los comparto: primero muerta que sencilla. Eso que ni qué, ¿sí? Ahí después les voy a abrir mi corazón, pero en este cuerpo, ¿sí?, yo soy un casoma. Yo llego al hospital militar y en lugar de que me vean se van corriendo por otra puerta. Realmente, pero eso sí, no me van a ver nunca, nunca fachosa. ¿Cuál podría ser otro dolor? El que te duele a ti. Es el dolor más grande que te duele a ti. Ah, pero ustedes son chicos de ciencia. Ahora sí, estadísticamente, el dolor que más duele hoy, en el 2018, es la incertidumbre. Ni siquiera es perder un hijo, es la incertidumbre. ¿Sí? Nada más piensen tantito, el martes o el miércoles, porque en México no pasa, un secuestro. Y luego, o sea, eso de no saber, o sea, esa duda de dónde está un velorio sin cuerpo, eso duele mucho. ¿Y saben qué? Sí se puede curar, sí se puede envolver, sí se puede acompañar. El dolor que se calla, este es un dolor impresionante, porque sobre todo los hombres que no tienen derecho a llorar. ¿Cómo de que no? Si en el consultorio lloran un montón. ¡Claro, lloren! Por favor, saquen todo lo que tengan, su energía, su vibra, su coraje. Si no, ¿dónde lo van a sacar? En forma de colon irritable, de Crohn, de dolor de cabeza. Así sacan los dolores. Se vale, ya les había dicho, pedir ayuda, ir con el tanatólogo de tu confianza, con el psicólogo de tu confianza, porque también, ¿saben qué? ¿Saben qué más somos todos nosotros? Lo que no le podemos contar a nadie. También eso somos. Esta estrofa,
sale de una película que se hizo muy famosa con Javier Bardem. Y cuando él me llama mariposas, así tipo como que la versión de Macario pero el moderno, ¿sí? Él podía saber que ya le faltaban pocas horas a la persona para entrar en fase terminal y luego morir. Entonces, cuando él decía, ya no se mueven sus pestañas, ya no se mueve su corazón, era el momento de la muerte, del último suspiro. Los tanatólogos pensamos que desde que naces tenemos todos tatuados una fecha de caducidad. Nadie sabe a qué horas le toca ni nada. Tenemos un ticket de salchichonería, pero sin número. Entonces la vida te va a decir, ¿cuál? ¿Qué sigue? ¿No? No hay fecha exacta. No somos cíclopes para intercambiar un ojo a cambio de que nos digan el día exacto de nuestra muerte, ni cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Porque comemos cosas? ¿Porque heredamos en un cromosoma? ¿Porque me enojé? ¿Porque fumé? ¿Porque soy una persona que se guarda todo y no sabe perdonar? No. No. Los tanatólogos pensamos que te enfermas porque te tienes que enfermar. Te tienes que morir. Es lo único seguro, te tienes que morir. Por accidente, por infarto, porque te va a hacer, te tienes que morir. Esa es una realidad. Cuando uno tiene pérdidas, lo más importante pues, es ir hacia la familia, ¿no? Y más en México. Pero últimamente el concepto de familia lo tenemos que reconceptualizar. Porque hay familia pues, de uno, hay familia de cinco, hay familia que no es familia, ¿sí? Ya son nuevos conceptos, ¿sí? ¿Qué pasa con los nuevos matrimonios del mismo sexo? ¿Sí? Yo nada más doy mis puntos, yo soy completamente objetiva, pero la sociedad, las personas, las nuevas familias, las vemos y convivimos con ellas y nuestros hijos también. Lo que marca la generalidad y el aquí y el ahora es empezar al desapego, hoy mismo, cuando, mañana no, hoy, decir, hoy es hoy, y en la noche me voy a morir, no, bueno, o sea, espérenme, me voy a incendiar como ave fénix, y entonces mientras yo duermo, me voy a reinventar, y entonces mañana en la mañana, a las 5:30, va a nacer otra Lalita diferente a la de hoy. Hoy ya viví. Si así pienso y pensamos y lo transmitimos y decimos, nada es para siempre, usa lo que tienes hoy, hoy. ¿Sí? Porque de verdad, es que la logoterapia de repente te dice, da un beso en la mañana porque a lo mejor ya después, ese beso, ya no lo vas a dar. Bienvenidos, todos somos flores efímeras como esto. Esta es nuestra vida. Duramos lo que dura el perfume, la presencia, la elegancia de una flor. Y luego nos morimos. Así. Así son las cosas, así son las relaciones, así son los amigos. Hay unos que te hablan para toda la vida y otros que ni cuenta te diste que ya ni te llevabas con él. La verdad, pues duele, ¿no? La mentira, pues te mata. Pero la duda te tortura. Y ahí sí, foquito rojo, porque yo no sé, pero las mujeres venusinas sí tenemos esa sensación, ese queque que nos habla en el oído, en donde cuando lanzamos una pregunta, ¿con qué comiste? ¿A dónde comiste? ¿Eh? Nosotros ya sabemos hasta el postre y cuánto pagaron. Así es que aguas con esa intuición, aguas chicos, yo nada más se los comento. Tú puedes tener dolores, cada quien tiene su campo de concentración, todos, lo importante es la actitud. Laurita, primero felicitarte, me encantó tu plática, es una sorpresa, de verdad. Segundo, preguntar, el duelo dijiste que duraba aproximadamente 3 años, pero obviamente va a depender de la pérdida, o sea, esto nos estamos refiriendo al duelo cuando pierdes a una persona. O, por decir, no sé, digo, definitivamente nosotros nos perdemos cada día.
ya no somos el mismo que hace 20 años. Depende mucho de cómo estés tú formado, cómo estés bien parado ante la vida, cuánta tolerancia a la frustración tengas, ¿no? Igual te dicen, ¿sabes qué? Pues ya vas a vivir 5 años más, ¿no? Cuando mucho, no importa, te voy a vivir con todo, ¿qué? Pero es mi actitud positiva, ¿sí? O has sufrido tanto desde tu juventud que estás acostumbrada a perder. Y es muy fuerte. Por ejemplo, pierdes un juguete y luego tienes otro pronto. Entonces tú pierdes un perro que te acompaña, ¿no? Mi marido tienes gato y consigues otro. Pierdes a tu novia y consigues otro. Pierdes a tu esposa y consigues otro. ¿Cuál es el papel de eso en el duelo? Somos completamente únicos e irrepetibles. No puedes sustituir. Puedes tener en forma de compañía una nueva, ¿sí?, novia, una nueva amante, ¿sí?, un amigo, pero jamás va a sustituir a la persona en su forma y en su modo, en el lugar que ocupaba. Ese es mi punto de vista, muy individual, muy personal. Oye, me da muchísimo gusto escucharte, me encantó tu plática, en verdad, es fascinante. Y solo quiero hacer un comentario, porque yo creo que uno no debe de empezar a aprender sobre la muerte cuando tienes un diagnóstico terminal o un diagnóstico difícil. Yo creo que así como enseñas a las personas a vivir desde que son niños, tienes que enseñarles también a convivir o a saber lo que es la muerte, para que no te dé miedo. O sea, yo pienso que nosotros no deberíamos de tener miedo a morirnos, nunca. Que siempre deberías de estar preparado, porque ese momento es algo normal, o sea, es igual como nacer, morir. Entonces, creo que es importante que así como padres también nosotros, o como abuelos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, también ese, ¿no?, ese respeto por la muerte, pero el conocerlo, ¿no?, el saber que no es malo, ¿no? Y pues es algo que tiene que pasar. Sí, finalmente la muerte a todos nos toca. Eso sí, no divide si eres güero, ojo azul, millonario. Te va a llegar. Y qué mejor que con la mejor de las actitudes. Yo ahora sí tengo mi iPod, y lo sabes, Sara. Yo sí tengo mi velorio, porque soy retemusica, ya se dio cuenta, ¿no? Yo ya escogí mis 33 canciones favoritas. Es más, voy a mandarles a hacer un CD a los que vayan a mi velorio, para que me recuerden. Pues felicitar a Laura por esta extraordinaria plática, a Arturo, a la familia completa, y a nosotros mismos por haber tenido la oportunidad de escucharte. Sí. Realmente es extraordinaria como ponente, o sea, dominas el tema así con amplitud, y yo creo que todos nos sentimos satisfechos y honrados y afortunados de haberte escuchado. Felicidades. El Colegio Nacional de Médicos Militares otorga la presente constancia a la tanatóloga Laura del Carmen Sánchez por su brillante ponencia con el tema Tanatología, porque la vida es efímera, nada es para siempre. De parte de todos nosotros. Thank you.